básicamente es un predio frutícola, 100%, y este es un segundo emprendimiento que hicimos pensando en una complementación frutícola con cultivos de cosecha de invierno y cosecha de verano. Fue así que surgió la idea de hacer un predio con una fuerte presencia de citrus, pero también con un cultivo que para nosotros era nuevo, que es manzano, y es más nuevo en el país, obviamente, ¿no? La visita de hoy nos va a guiar un poco en los distintos puntos Martín Chaper, el colega que trabaja como gerente agrícola acá en Frutícola Libertad. Bueno, buenos días a todos. Esta primera parada que hacemos acá es uno de los pozos de riego. Todo este establecimiento y esta fruticultura, pensarla sin riego es una importación para obtener calidad de fruta. Es medio difícil. Para eso se cuenta con un equipamiento de riego automatizado en todo establecimiento, en el cual nosotros podemos definir cuánta agua le podemos dar a cada cuadro y a su vez poder fertilizar cada uno de los cuadros con las dosis que creamos convenientes o sean necesarias de acuerdo a algún análisis. Tratamos de hacer es de conducir las plantas de determinada manera que la exposición a la luz sea la máxima posible para tener buena calidad de fruta en cuanto a color. Yo diría que poda y raleo son importantes. El tema de poda, vamos a ver ahora lo que estamos haciendo con las tijeras eléctricas, nos muestra que es un camino bien adecuado. Serie de factores interesantes que no estamos para salir con absolutamente nada todavía, pero estamos estudiando en esa dirección porque productos que entran en producción orgánica y tal y ecológicamente bastante amigables. Lo vemos muy bueno en cuanto a los bajos costos de mano de obra que generamos trabajando. Ahora vamos a ver, hay alguna persona trabajando, ahí vemos, y que realmente podemos generar una pared frutal. Vemos las plantas muy sencillas, con pocas intervenciones, y la verdad que se logran muy buenas producciones con esta alta densidad. Puede ser una buena opción, creemos nosotros, para lo que es la crisping. Como bien dice él, tiene la posibilidad de hacer más plantas por día, que se puede traducir en más plantas. Empezamos a probar también una lona negra que teníamos en este establecimiento. Se plantaba flores, se utilizaba esa malla negra, es como una especie de plastillera negra, y decidimos probarla para ver cómo nos va con el control de las malezas, y la verdad que bastante bien, porque bajamos el número de aplicaciones, porque si bien cuando se corre la malla o algo sale alguna maleza, son menos las cantidades de aplicaciones que hacemos y podemos mantener el cultivo bastante limpio. En el establecimiento el citrus se fertirriega en un 100%. Vamos a presentar a la ciudad.
hecho que viene, como digo, esa primera es la el cuadro este que paramos acá, la variedad es Apure, es un cambio de copa, abajo teníamos una clementina fina, es una variedad que tiene la particularidad que si la logramos producir sin semilla, se puede vender mucho mejor. Y un poco estamos trabajando sobre eso, a ver cómo poder producir kilos sin semilla, que es bastante difícil, porque menos semilla también es menos tamaño y menos producción. Cuando no hay polinizadores alrededor, produce fruta sin semilla. No es la situación de este predio ni de la mayoría de los predios en Uruguay. En particular esta variedad que es bastante alternante, estamos tratando de equilibrar la carga a base de raleos y alguna aplicación en flor para regularle la carga y que todos los años poder tener buena producción. Es bastante añera, este ya es el segundo año que tiene una carga, si bien no es una super carga, poder mantener una carga bastante estable es un poco el objetivo. Como en casi toda la fruta, el tamaño es lo que mide la calidad, más allá del aspecto visual y la salida de la piel, y por eso se le hace raleos para mejorar la producción año a año y también para mejorar el calibre de la fruta. Siempre acá es que el cabito siempre esté corto y el cabito más largo lastiman a las otras frutas. Acá allá en la manzana le pedimos que venga con cabito, acá le decimos que el cabito sea corto, ¿verdad? Y después siempre volcamos sobre una lona. Manejamos acá la quinta de la unidad BIN, que se maneja por un tanto el pago de la cosecha y es por BIN, y en el colector pueden estar volcando hasta 100 personas en un mismo BIN y el propio colector divide la cuota aparte de cada uno de forma equitativa. Eso nos es una ventaja bien importante porque sabemos exactamente cómo trazar las frutas del packing acá. Incluso después del packing, con la trazabilidad que hay, también podríamos saber el destino qué pasó con esta fruta, cómo fue, cuándo y cómo fue cosechada. Esta variedad, estamos dejándola colgar en la planta bastante tiempo por un tema comercial. Nosotros, el packing nos indica cuál es el orden de cosecha, qué variedad y demás. Si tuviéramos que hacer un repase más temprano por alguna razón, seguramente sea selección por tamaño o por color. A esta altura de que estamos avanzada la zafra, esta fruta casi que se cosecha en barrera. Meteorológica instalada. Esa estación meteorológica, entre las cosas que podemos medir, se colocaron unos tensiómetros en el campo. Acá tenemos uno con una radio base que emite los datos hacia la computadora, que podemos saber el porcentaje de humedad que hay en el suelo.
Hace 30 años, 31 años, en agosto, se nos ofreció comenzar a trabajar en agroquímicos de una empresa israelí. Entonces empezamos con 5 productos en aquel momento. Hoy tenemos 151 registros y subiendo. La empresa trata de cuidar y mucho la calidad. Bueno, acá tienen ustedes un testigo donde ustedes ven la plantación totalmente desmalezada en la mano derecha, y la plantación trabajada con RIM haciendo por la iniciativa, y lo dejo para que presente otros productos un poquito. Espera hace un incremento del cuajado, más que el cuajado y la retención del fruto en la planta. Por lo tanto, muchas veces sabemos que la floración está buena, que cuajó bastante, pero después pasa un tiempo y la fruta se cae. Bueno, este producto ayuda a que se retenga la fruta esa en la planta, por lo tanto, aumenta el cuajado. La idea era contarles un poco las líneas de trabajo que estamos llevando a cabo en el sector frutícola. Uno de los temas principales que estamos trabajando es radiadores químicos en manzana. Uno de los productos nuevos que estamos probando se llama Brevis, viene en una formulación de gránulos solubles. Este producto, hay bibliografía disponible, hay investigación a nivel internacional y ya está registrado en varios países de Europa. Y la tendencia es que buscar un producto que sustituya al carbaril, que como ya sabrán, está siendo prohibido y ya está prohibido para partes del mundo. Gracias.